Hola, bienvenidos a mi canal de Todo con Cari. Esta vez les enseñaré a hacer un cojín. Pues bueno, comenzamos. Los materiales que necesitamos es una carpeta, tela, tijeras, aguja e hilo, relleno para almohada. Esas son las cosas que necesitamos para hacer nuestro cojín. Lo primero que vamos a hacer, como mi carpeta es grandecita, yo lo que hice es agarrar este tapetito y más o menos me gustaría que quedara a esa medida. Entonces, como ya vi que me gustaría que sobrara este holancito de mi carpeta a mi cojín, entonces ya sé que yo voy a recortar esto de tela, ¿sí? Una vez que ya hemos recortado nuestra tela, así nos va a quedar. Y vamos a empezar a coser para meter nuestro relleno. Yo en este caso yo me adelanté y agarré una tela más delgada y puse aquí adentro mi relleno para nada más poner mi tela y empezarlo a coser alrededor. Si ustedes no desean eso, pues ya cuando lleguen a acabar de coser toda su tela, le meten el relleno por aquí, ¿ok? Pues bueno, vamos a empezar a coser todo esto de aquí. Una vez yo ya metí este y cosí, voy a empezar a nada más para terminarlo, voy a terminar de coser para que ya quede bien cerradita mi tela. Una vez que ya terminamos de coser nuestra almohada alrededor, ahora sí voy a agarrar mi carpeta y yo aquí yo no le corté porque voy a empezar a coser. Bueno, voy a hacer que este quede aquí. Voy a empezar a coser estas partes de aquí de mi carpeta a mi almohada. Estas. A la orilla de mi almohada. Primero esas las voy a empezar a amarrar para que no se mueva mi carpeta y ya después cuando yo acabe de coser estas, ahora sí voy a empezar a coser todo alrededor. A mí me gusta así porque quiero que sobre este como holán, pero si ustedes no quieren que le sobre holán, aquí se dan cuenta que esta carpeta termina, entonces nada más con las tijeras le cortarían y ya nada más quedaría así la almohada sin el holancito y también luce muy bonita. Eso ya es decisión de ustedes y también del diseño de la carpeta que ustedes tengan o de la que vayan a hacer para sus almohadas, para sus cojines. Y bueno, así nos tiene que quedar nuestro cojín hecho con una carpeta. Yo lo que les quiero mencionar es que si tienen una carpeta más chica, más grande, o ustedes hacen una más grande y quieren abarcar todo hasta acá, va a quedar hermosa. Y si ustedes no quieren que les queden los holanes, pues simplemente se los recortan y va a quedar así su almohada y que también va a lucir muy bonita. Yo la verdad, esta carpeta es reciclada. Yo, la verdad, las carpetas que yo he sacado en mis tutoriales para hacer los atrapasueños o para hacer el cojín y para hacer la lámpara, la verdad es que todas ya son recicladas. Yo ya las tenía. El chiste es ocupar nuevamente las cosas que ya tenemos alzadas y darles un nuevo uso como nuestras carpetas. Yo ya les he sacado 3 ideas y vamos a seguir sacando más porque la verdad es que luce muy bonita y le damos otro uso y la verdad es que se ve genial.
Pues bueno, si les gustó, por favor, suscríbanse a mi canal. No olviden compartir, regálenme un like, síganme por mis redes sociales. No olviden activar la campanita de notificación. También los invito a que me sigan a mi otro canal, Sadma Family. Aquí en la cajita de información les dejo el link. Bueno, nos vemos para el próximo video. Adiós.